Ministro Santos, ¿cuánto de la formación académica que tiene el licenciado Gustavo Santos está volcado hoy a entender la cuestión humana dentro del turismo? Y uno es lo que es. Uno es su historia, su formación y seguramente mi formación humanística tiene que ver con mi visión de la existencia a partir del ser humano. Cuando uno piensa en sectores de Corrientes, sectores de Misiones, sectores de la República Argentina, que como bien decían hoy allí en esa clase magistral, no serían nada sin el turismo, ¿cuánto hay que reforzar en la cultura de la gente que el turismo es parte importante de decenas de miles o millones de personas? Sí, de cientos de miles, de millones, si lo llevamos al mundo. Por ahí hay que hacer cierto ejercicio y pensar que en la década del 50, de 1940, 1950, el mundo hacía lo sumo entre 40 y 50 millones de viajes. Y en el 2016 se hicieron casi 1.300 millones de viajes. El salto ha sido exponencial. El mundo no ha dejado de viajar, de conocerse. Pasar de 50 a 1.300 es un salto exponencial. Esto es hoy el turismo en el mundo. Pero como bien decís vos, hay destinos enteros, hay pueblos enteros, hay comunidades enteras, colectivos humanos enteros, que si no existiera la actividad turística, no tendrían la sustento de vida básico para su realización. ¿Cuánto en la construcción que está haciendo el Ministerio en esta gestión tiene que ver con lo aerocomercial? ¿Cuántas fichas se le está poniendo a ese trabajo sin dejar el trabajo de campo? Para mí, el primer día dije conectividad o muerte. Un país como el nuestro, de la extensión de la Argentina, sin conectividad no funciona. Y un país tan lejos del mundo como Argentina, sin conectividad no funciona. Creo que el error más grave que hemos cometido en estos últimos años fue eso, fue errarle a la política aerocomercial, fue errarle a darnos cuenta que tenemos que desarrollar la conectividad y por eso tuvimos desarrollos dos o tres veces y media por debajo del resto de la región. Pero bueno, eso ahora es una oportunidad, recuperar el tiempo perdido y la conectividad es básica. Pero al mismo tiempo, de que la conectividad es básica como un factor de desarrollo de la demanda. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar el desarrollo de la oferta. Por eso el trabajo que estamos haciendo en todo el corredor ecoturístico, ya que estamos acá en Misiones, del litoral, con el Iguazú, con el Iberá, con el Impenetrable. Este va a ser seguramente el principal corredor ecoturístico de Sudamérica y de esto empezamos a hablar ya en enero del año pasado, cuando recién asumía y hablaba del parque ecoturístico de Iberá, cuando todavía no habíamos llegado a un acuerdo definitivo ni con la provincia ni con los Tompkins para... Y hoy ya eso existe y el plan maestro está en marcha y ya hay inversiones y ha pasado poco más de un año. Lo más importante que está pasando es que estamos poniendo en línea al sector público, al sector privado, a la nación con las provincias y a los municipios. Estamos generando una ingeniería de consenso que nos está permitiendo avanzar rápidamente. Y esto es lo que necesitamos, porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo porque se juega la vida de la gente. En el Parque Ecoturístico de Liberá viven los 200.000 correntinos y probablemente los más pobres o los que menos tienen. Y ahí no va a llegar ninguna otra empresa, no va a llegar ninguna otra fábrica. Ahí la única industria es la nuestra. Además, ministro, hay un concepto muy básico en este Congreso Binacional. Usted que siempre habla de integración y de región. Aquí hay muchos estudiantes, muchos. Creo que aparte de las ponencias, lo importante de esto es el desarrollo y crear conciencia que tenemos que trabajar en región. Que esta región y este continente es uno solo. No tengo duda de eso. Sobre todo los países asiáticos, los que van a crecer en los próximos años, los que hoy ya son los principales demandantes de turismo del mundo, nos ven como región, no nos individualizan como país. Nos ven como región y a ellos tenemos que ir como región, tenemos que ir globalmente. Pero lo más importante que me parece que tenemos que tratar de dejar todos los que hoy pasamos por este encuentro, donde hay tantos jóvenes, porque muy bien lo ha reflejado, está lleno de jóvenes, y aprovechando el tema de esta reunión que es el desarrollo sostenible, turístico sostenible,
es darle esta visión de que no hay una contradicción entre el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental, que por el contrario, no podemos pensar en la naturaleza sin el hombre y el hombre sin la naturaleza, y que en la integración de estos dos grandes conceptos está la base del turismo contemporáneo. El turismo para adelante va a ser un turismo de gran respeto por la naturaleza, de gran respeto por las identidades culturales, de gran respeto por la autenticidad, y en eso hay que apostar. Yo lo decía hoy a los chicos: no apostemos por las cosas de plástico, no apostemos por la fácil, no apostemos por sacar réditos de corto plazo, pero que después van a ser lugares que no ve nadie, porque la gente lo que va a buscar es otra cosa. La gente va a buscar naturaleza, la gente va a buscar identidad, la gente va a buscar autenticidad. El mecanismo de visado digital ya está en marcha hace un tiempo. Todos los chinos con visa de Estados Unidos o visa europea, por un mero trámite de internet, obtienen su visa. Lo que sucede es que ellos no están acostumbrados a usar el sistema tradicional ni siquiera en Weibo, en su sistema que es su Google. Ellos lo hacen todo por WeChat. Entonces, lo que estamos ahora haciendo es convirtiendo el sistema de nuestro sistema de migraciones, adaptándolo a WeChat. 800 millones de chinos usan WeChat. WeChat es una especie de WhatsApp como el nuestro, pero que lo hace todo. Pagan, compran, es como una mezcla de todos los sistemas nuestros, y a través de WeChat queremos adaptar el sistema de migraciones WeChat para facilitarle a esos 800 millones de chinos que el trámite lo puedan hacer desde su teléfono. Estamos viendo esto, estamos viendo cambiar el bilateral con China para que nos permitan los códigos compartidos con las tres empresas chinas que están en SkyTeam. Aerolíneas, ya están generando los acuerdos comerciales, están faltando algunos trámites legales para que esto se concrete en códigos compartidos. Esto nos va a permitir tener conectividad con toda China, ya sea vía Europa o vía los Estados Unidos, pues con nuestra conectividad con Nueva York o con Brasil o con Madrid o Roma, con lo cual se abre también otra perspectiva de conectividad con ese gran mercado que es el chino, que sigue creciendo al 20% anual. Cerramos con esto, ministro, a casi un año y medio de gestión. ¿Dónde estábamos, dónde estamos hoy? Yo creo que estamos en foco nuevamente. Cuando digo estamos en foco, ¿qué te quiero decir? Tenemos claro, por un lado, que esto, como decía, es conectividad muerta. Es decir, tenemos una política aerocomercial agresiva, tenemos desarrollo aerocomercial en marcha, tenemos empresas internacionales que están volando, están incrementando su vuelo, van a volar a Argentina. Es decir, todo lo que es el desarrollo de conectividad lo tenemos claro. Tenemos claro lo que es la visión de la facilitación de visas, de fronteras, de migraciones, de quitar tasa de reciprocidad, es decir, de facilitarle al turista que venga a la Argentina. Tenemos claro de que tenemos que bajar los costos del país, por eso la devolución del IVA al 21%. Estamos ahora con toda nuestra plataforma, con la baja, con todas las asociaciones, operadores hoteleros y agencias de viaje, vamos a trabajar una gran plataforma nacional que va a ser un verdadero herramienta poderosísima para la baja. Estamos lanzando nuestro plan de marketing digital. Hoy el 70% de las operaciones turísticas del mundo se hacen por internet, y Argentina tenía cero desarrollo de estrategia digital, apuntando a 16 mercados. Hemos modificado toda nuestra estrategia en ImproTour, pasamos de una estrategia por acciones a una estrategia por mercado. Hoy tenemos una visión holística de los mercados, integral. Sabemos todo, tenemos analizado hasta cómo ven las principales analistas económicos, cómo ven su desarrollo en los próximos años. Te quiero decir con esto que sabemos qué país va a crecer en los próximos años, su PBI, cuál no va a decrecer. A partir de ahí sabemos cuánto puede aportar como turista su crecimiento emisivo. Bueno, creo que la transformación es lo que te decía antes. Creo que no hemos puesto en foco, que no hemos actualizado y que estamos trabajando como debe trabajar un país que quiera recuperar desarrollo después de 5 años de estancamiento. Thank you.